ya usted sabe. Tiene el pasaporte ahí. Visitó a su familia el miércoles 5 de diciembre. Les contó sobre los planes que tenía para su vida, sus nuevos propósitos, lo que haría en Navidad y Año Nuevo. Tres días después, el destino le haría una mala jugada. Se desplomaría el avión del que era copiloto, arrancándole la vida junto a Jenny Rivera, la diva de la banda, y otras cinco personas. Alessandro Torres Álvarez nació el 26 de noviembre de 1991 en Alvarado, Veracruz. Es el mayor de tres hijos. Desde pequeño se apasionó por la aeronáutica y los deportes extremos. Lislene Álvarez Vera es la prima de Alessandro, pero él veía en ella a una hermana. Recuerda sobre lo que platicaron el miércoles. Le dijo que viajaría con Jenny Rivera y también le contó que tenía urgencia por hacer las más de 200 horas de vuelo que debía reunir para poder tomar un curso de helicóptero. Ese fue su sueño, el que lo despertó cada mañana desde que tenía 11 años. Siempre se despertaba y decía, aquí reportándose el piloto Torres a la base de control. Y siempre, todas las mañanas era igual. Y yo le decía, ay, cálmate, ¿qué vas a hacer? Y me decía, sí, te lo juro, sí voy a hacer eso. Y siempre, desde como los 12 años, se despertaba con lo mismo. Y me decía, sí, siempre también que iba en un carro manejando, hacía como si él iba piloteando, como si fuera un avión. Lislene recuerda su sonrisa, su entereza, su tenacidad y la inteligencia con la que lograba las cosas. Desde que dejó la secundaria se esforzó por ingresar a la escuela de pilotos. Hizo un año de prepa en el Colegio Villarrica, dos años en la Heroica Escuela Naval Militar y después se fue a estudiar a Canadá para perfeccionar su inglés. Después de Canadá, o sea, fue una persona que día y noche, o sea, nadie en seis meses aprende un inglés perfecto y él lo hizo, porque él, su meta en la vida era ser piloto. Y cuando vino después de Canadá, hicimos una llamada para comprar unas llantas en algún lugar de Estados Unidos. Y él, cuando lo vi hablar con la persona y vi que hablaba un inglés así, o sea, yo me quedé sorprendida porque nadie puede hacer eso que hizo él, por lo que quería hacer. Tiempo después se trasladó a Miami, donde cursó la carrera de piloto aviador. Por sus destacadas calificaciones, la empresa Capital Aerospace lo llamó para trabajar como copiloto, área donde se desempeñó por al menos dos meses. La noche del 8 de diciembre habló por última vez con su mamá. Le dijo que cenaría cabrito, que no podría ir al concierto de la diva de la banda porque habría que descansar para llegar con bien a Toluca. Pero ese momento nunca llegó. Alessandro perdió la vida en ese fatal accidente que ahora ocupa todas las páginas de los medios de comunicación de habla hispana. Pero se fue, como dice su familia, como un grande, como lo que siempre soñó ser, un piloto. Sí, él fue así sobresaliente. Todavía me acuerdo que estábamos como un 3 de octubre, me parece. Estábamos en el café sentados, platicando él y yo, y me dijo que... Y me contó muy contento que le acababan de hablar para esta empresa y que él estaba muy contento y no le quería decir a nadie, ni ponerlo en Facebook ni en Internet, porque si alguno de sus compañeros se enteraba, podía ser que no lo eligieran a él y que todavía no estaba seguro si lo iban a elegir. Entonces, como las fiestas de aquí de octubre le gustaban mucho a él, ya estaba preparado y tenía su caballo y todo, no le importó y prefirió irse a que le hicieran la entrevista de trabajo. Apenas el 26 de noviembre cumplió los 21 y de regalo fue al concierto del artista que más le gustaba, Alejandro Fernández, de quien coreaba las canciones en las noches de karaoke que organizaba con sus primos y amigos. Que me gustó mucho ser parte de él y de su vida y que lo voy a extrañar mucho. Y que gracias a Dios siempre estuve muy cerca de él. Y que fue como mi hermano. Cámara y edición, Teodoro Castro. Para el dictamen online, Olivia Hernández Ortiz.